amigos de Pobrecito Mortal, ¿cómo están? Hoy en día me encuentro, estoy en Plaza Italia, estoy en un rinconcito, en un edificio donde antes había un vacío, por decirlo de una forma, y de repente de la noche a la mañana pues armó un edificio y maravillosamente estoy acá hoy día, 2016, ¿cachai? Junto a grandes maestros, vamos a conversar sobre esto, ya van a cachar para dónde va la conversación. Pero antes de eso, les pido a los chiquillos que se presenten ellos solos, porque si no se me olvidan los nombres, estoy acá, están que ahí puedo tirar algún error. El único nombre que no te olvidas es el de él. No, porque es Fyto Manga y tanto que chaval. Bueno, hola, ¿qué tal, chicos? Bueno, yo soy Fyto Manga, dibujo cómics, y bueno, caminando por la vida me encontré con gente que me está ayudando con un proyecto muy luminoso, que se llama Cosmic, es una revista de cómics. Que lo llamo a comenzar hoy día. Y bueno, la señorita acá me está ayudando con ese tema. Hola. Hola, mi nombre es Paulina KPB en Facebook. Bueno, me gusta tu link abajo, ya que lo nombraste. Ya, mi link, aquí. Sí. Allá no, porque la caja de texto está como por acá. Sí, aquí. Sí. Yo soy la directora general de revista Cosmic. Por ahí en la vida, como dice Fyto, nos encontramos en algún cursillo que hace él. Ah, qué bueno. Sí, algún taller, y le gustó que yo soy un cuadrado humano y que además hago dibujitos, entonces ahí ya estoy moviendo las cuerdas de la revista. Cuando se refiere a cuadrado, quiere decir que nosotros a veces los artistas somos medios dispersos. Claro. Ella puso un orden. Entonces, yo caché, yo no quiero decir que... Para que se concrete. Yo caché antes de la conversación. Ahora, ¿y tú? Soy Mario, soy director editorial de la revista Cosmic. Y los apoyo en toda la parte editorial al proyecto de Fyto. Sí. Mario, tirémonos para acá para que quedemos todos juntitos dentro de la cámara. Y él nos dice, eso no... Ah, él dice, y tú estás como, no, ¿por qué no, tiene que ir? Claro, y el arte no es el que quiere el arte. Lo que dice él es como... Chicos, estos son como los marcos legales y todas las cosas que tenemos que hacer. Y Fyto es el que dice, tengo todas estas ideas con mucho glitter. Y yo soy la que dice, no, pero tienen que estar listas mañana, así que no es posible. Y llegan acá, ¿y después? Exacto, y después mezclamos todo eso, lo metemos en una olla, tiramos flores y muchos colores y ¡paf! Y aparece esto. Chocapic, Cosmic, muchos colores. Sí, bueno, Chocapic, no chiquillo. No Chocapic, súper malo. Oye, pero ya te van en el tercero. Sí, tenemos tres numeritos, el 0, tenemos la más padre. Pero 3-0 que son 2, porque 0, 1 y 2. 0, 1 y 2, claro. Exacto, 0, 1 y 2. Este fue nuestro número Génesis, y como se llama Cosmic, siempre hacemos como referencias espaciales. Big Bang y cosas pequeñas. Ah, ya, dale. Que somos medio mateos también, ¿cachai? Ah, ya, también juegan con la ciencia como parte del concepto argumental. Ustedes comienzan Hawking y Cosmos. Robamos de la ciencia y lo extrapolamos a la ficción. ¿Por qué Cosmic? Cosmic. Que te diga, entonces soñó con esas cosas. Dale, mira, vamos los conceptos que hay acá, yo los he soñado. Ahora no, el nombre no lo soñé, se me ocurrió porque es una curiosa forma de jugar con la palabra cómic. Ah, todo el rato. ¿Cómo le dicen anagrama? Así es. Le quitas la S y queda cómic. Y como es de ciencia ficción, se viene muy bien con el tema. Ciencia ficción, fantasía. Sí. Mira, Cosmic igual tiene que ver. Cosmos. Sí, pues tiene que ver con lo sideral. Pues, así que Cosmic es un universo. Yo lo crecí viendo Carl Sagan, así que. Aquí yo Julio que tenemos idea de uno. José Luis Villalanca que está ahí. Hola, Pepe está diciendo hola, él también. Pertenecemos a lo mismo, de cierta forma. Nosotros nos criamos con Carl Sagan. Sí, y con la serie Cosmos, la original. Claro, maestro. Sí. ¿Cómo dice? Él, pues la joven. Sí. No, pero después yo pongo una foto de él y van a cachar que él es bastante joven. Yo recién estoy cruzando la tercera década, así que no. Oye, yo soy bien prendida. Bueno, partimos, ya, pero este es el 0. Y los precios son 3 lucas, dice. Sí, 3 lucas. Pero esto debe costar una infinidad de sudor y lágrimas para poder llegar a esta situación. Cuéntame cómo al principio de esto. La idea parte de Fyto, la idea parte en conjunto. Voy a partir yo y la enlazo a ella para contarles a la gente que está en su casa, cómodamente sentada frente al monitor, con toda seguridad, después de haber tomado 11, no sé, después de haber llegado a la casa. Miren chicos, sacar un proyecto de esta naturaleza cuesta harto, pero si tienes amor por el arte en general, porque quieres comunicar ideas, se va a dar, y sobre todo si te acompaña gente que es luminosa. Cosmic yo lo tenía hace tiempo, hace muchos años, y el universo que hay en ella también, más bien disperso, no tan ordenado como está ahora, pero la idea era presentar un grupo de héroes niños. Esto nació en la revista Caleuche, Caleuche Comic, que fue una de las grandes revistas de cómic desaparecida ya durante el segundo lustro de los 2000. Y ahí, cuando yo trabajé como editor, se me ocurrió crear un universo, ya donde había superhéroes, porque superhéroes llaman la atención, mucho hoy en día, y, pero que en este caso fueran niños, porque el público que compraba Caleuche Comic eran menores, niños de 10, 12, 15 años. Y qué mejor que un héroe que tenga la misma edad del que lee. Los chicos se sienten súper identificados con personajes que tienen su edad. Y no quería utilizar obviamente el estereotipo clásico del superhéroe, sino que yo quería aplicar ciertos conceptos humanistas que hay en el manga, porque al fin y al cabo el manga es lo que me hace dibujar a mí, pero manteniendo la cabeza bien fría, mezclando cosas que vinieron de afuera, lo que hizo el tío Stan Lee, lo que eso es para mí el modelo. A mí me gustaría que me saliera en las películas que hagan de mis personajes después. Que apareces tú, Blade. Claro, que aparezca. ¿Pero no apareces por acá en alguna página? No, todavía no, todavía no. Pero podría, ¿no? No estoy en condiciones morales. Bueno, si ella dice... Lo haremos nosotros. Y él va a cortar, no puede aparecer de esa forma. Pero el tema es el siguiente, yo no hubiera podido sacarlo, me hubiera quedado trabajando en lo que hago actualmente, que es dibujar, pero no tiene nada que ver con la ficción. Entonces, de pronto me encontré con Pauli y ella me dio el impulso para poder sacar este proyecto, porque, claro, yo lo iba a sacar, pero seguramente lo que hubiera salido, si no hubiera estado ella, me habría dado un aspecto general medio mediocre. Medio cacofónico. Mira cómo te tiran hasta pero es que, igual la Caleuche Comic la saqué solo, me apoyé por un grupo de artistas, pero... Sí, pues sí, hay una generación marcada por la Caleuche Comic. Claro, pues sí. Pero el problema es que con Caleuche no pudimos seguir adelante. Entonces yo me quedé con este universo armado. ¿Por qué no pudieron seguir adelante? Si porque el dueño de la revista decidió ponerle freno, se dedicó a otras cosas. La persona que está a cargo de... O sea, el dueño... de Caleuche Comic. Entonces yo me había quedado con este universo y dije, diablo, o sea, es muy rico, o sea, me demoré como 3 años en armarlo, hay héroes, tienen cada uno su historia, y es bien brincado, o sea, es una cosa bien completa y simpática. Van en el tercero, que son 2, porque 0-1. ¿Cuántos van a salir? Porque tú dices, tengo un universo, y el universo, mira, estamos empezando recién a contar. Que mira, el universo está en expansión. Sí, pues, ¿cachas? Pero ¿cachas por lo menos para dónde? Sí, yo tengo muy claro que, por ejemplo, presentamos el universo, presentamos a los personajes en los primeros números, y ahora vienen sus epopeyas. Son como 6 o 7 historias, ¿ya? Y que habla del mundo de los vivos acelerados, que son un tipo de personajes que de pronto descubren que tienen un enorme potencial, un enorme poder dentro de sí, pero hay un grupo que los tiene cautivos, una especie de organización. Entonces, estos héroes que están muy en la onda de muy hedonistas, o condenados al ostracismo hedónico, como se podría decir por ahí, son héroes que no defienden al prójimo, al menos en una primera instancia, que no son paladines o adalides que andan buscando malos para apalearlos. No, estos son los tipos que usan sus poderes y son héroes porque quieren ser libres y no quieren que los jodan. Esa es la idea central. Son héroes... circunstanciales. Así es. Circunstanciales y individualistas. Sí, pero eso no quita que más adelante ellos se encuentren, y esa es la idea, porque, por ejemplo, tenemos la historia de los pequeños bioacelerados, tenemos historias de Artenia, son cada uno dibujado por diferentes artistas, pero a la larga ellos se van a terminar encontrando. Todas las manos de todos se transforman en una historia general. Qué bueno. También por eso Cosmic, porque aparte de Cosmic y todo lo que te dijimos antes, es un microuniverso. Sí, porque entonces claro que a mí se me está formando en mi cerebro recién. Todas las historias en tu cabeza. Sí, después se va a chicar, digamos, todo conjunto. Todas las historias parece que no lo estuvieron, pero están enlazadas. Hay detalles de una que aparece en otras, personajes que se van apareciendo en otras. Lo que te pegaste. Entonces, al final, lo satisfactorio es que tiene cierto aspecto original, obviamente, gracias, y lo digo, si esto no fuera... Si no es porque el tío Stan Lee hizo algunos malabares similares en los años 60, pero que yo lo estoy extrapolando en esta época dentro del contexto chileno, pero por ejemplo el tema del superhéroe que lucha contra el mal, por el momento no lo voy a ocupar, voy a crear personajes que luchan por ser libres y crean después una nación, ¿ya? Y eso va más allá, porque en la primera etapa esta nación es, ya quiero que no me jodan y quiero que me dejen solo y quiero hacer cosas con mis semejantes. Es, de cierta forma, ¿cuánto hay de ti en esto? Todo. O sea, esto eres tú. Totalmente. Y eventualmente, claro. Y responde ella, que me encanta. Sí. Mira, nos hemos complementado muy bien. Me quería dar el gusto. Pero yo no quería hacerlo solo, no tengo mucho tiempo para dibujar yo este último tiempo, entonces llamé a gente con la que compartí esta idea y apareció mucha gente. ¿Cuánta gente hay en esto? Mira, hay... los principales, o no sé, las cabezas, o no sé cómo llamarlo. Tenemos una nubecilla, es parte de... es como nuestro cloud de recursos. Ustedes van sacando un artista por aquí, un artista por acá. Sí, pero tienen fijos, porque, por ejemplo, aquí, Leo... sí, tenemos, es que no puedo decir... Valentín Arena, Sergio Carrasco, Cristian Pérez... La cosa es que no te puedo decir que hay fijos, porque a medida que vamos decidiendo cuál es la historia que viene en el siguiente número, es cuando los vamos llamando. Este se parece, la mano que le puede llevar este a este. No, hay algunos que siempre dibujan la misma historia, como en el caso de Jade González, que dibuja Artenia. Sí. Veamos Artenia. Sí, ella siempre es Artenia. Entonces, cada vez que necesitamos... ¿Este es? Así es. Sí, cada vez que necesitamos de su historia decimos Jade, este es tu plazo, aquí, tantas páginas, aquí está el guión. Nos vemos en 3 semanas. Se cacha como van pensando, como piensan ustedes. Aquí están tus páginas, hasta aquí llegáis. Claro, sí. Y la historia tuya. Y lo hacen, hay un compromiso muy luminoso. Primero ellos arman todo, el guión, organizan a los artistas, toman todas las páginas, una vez que tienen todo, los entregan. Yo tomo todo eso, voy con un diagramador. Se diagrama la revista, se ve cómo están las imágenes, se corrigen colores, se hacen pruebas de impresión, cotizamos en distintos lugares. ¿Al tiraje? Los tirajes. Sí. ¿Ya? Y después organizamos todo esto para que legalmente salga la revista y después se llegue a esta maravilla que en realidad el precio no es nada. Para todo el trabajo. Uy, ojalá después subraya lo ponen con unas negritas ya sin precio, no es que nada, es que nos cuesta. Sí, nos cuesta. Llegar a vender a menos de ese precio es muy difícil. Hasta 3 lucas, cuando vean esto en el futuro van a decir, bueno, me caché, de todas maneras. Y lo otro es que, mira, haciendo un símil con otras personas también que han estado, otros artistas que han estado en el canal, músicos, qué sé yo, que también la entrada hasta 3 lucas, no es nada, para ir a verlo, entonces están en la misma línea. Es que nos cuesta un poquito posicionarnos porque, igual, bueno, conocen a Fyto. Sí. Conocen a Fyto. Y ahí van y ven la historia y después dicen, oye, tiene varios estilos de dibujo, todo es interesante. De repente nos cuesta porque, no sé, hay todavía gente que no le gusta mucho el estilo manga y es harto de lo que se ve ahí. A pesar de que hay otro estilo, de dibujo. Sí, pero El Sueño del Ángel tiene otro estilo de dibujo. ¿Dónde, por ejemplo, cuál? Está en la célula 1, sí. Por ejemplo, mira, si quieres ver un estilo que no sea nada de manga, este muchacho va por ese lado, que se Carrasco con El Sueño del Ángel. Sí, tenemos algunos que hacen como más cartoons, más estilo, con algunos... De cierta forma es como la antigua, pero con una... Es un colectivo, es un colectivo, pero cohesionado dentro de un universo. Sí, un universo. Tu universo. Hoy día el universo de todos. El universo de todos acá. Cosmic, ya somos lo definí. Todos los cosmic nautas. Yo lo propuse y prendió. Sí, me encanta. Está re bueno. Todo universo necesita más de un dios. Claro. Politeísta. Este universo es politeísta. Oye, chiquillos, ¿ustedes dijeron que iban a arreglar alguno de estos o no? ¿Con cuántos se van a rajar en buen chileno? Bueno, ahí tenemos la trilogía. Con la trilogía 2015, sí, nuestro pack de 3. ¿Ya? Solo un pack. Sí, un set de stickers. Un set de stickers. Sí, envío gratis a todo el país, así que pueden participar. envío gratis al país. Sí, y al extranjero también. ¿Y el extranjero también? El extranjero también, pero no sé si gratis, pero tenemos PayPal. Oye, chicos, todos los links de ellos abajo para que puedan seguir con la revista y van toda la información abajo. Seguimos conversando esto. Sí. Oye, el público tiene preguntas. ¿El público tiene preguntas? Sí, el público tiene preguntas, díganos. ¿Cómo le dan el valor a su producto? ¿O cuál es el valor de su producto? ¿Cuál es el valor del producto? Pregunta, si no se escucha. Tiramos un dado de 20 caras. Todos decimos un precio y después tiramos un dado. O sea, y el que gana... el valor, el concepto diferenciador del producto. Dice, el valor, el concepto diferenciador. Pucha, lástima que hay que va afuera porque no tenemos tanto equipo. Debería estar acá también presente. Pero es para decir la conversación. La verdad es que como iniciativa chilena... ¿Te metiste la parte cruda? De eso es lo que hay que hablar también. Que eso es todo un tema. O sea, son pocos los que están creando cómics en Chile hoy día. Y nosotros nos claro, nosotros estamos tratando de hacer cómics profesionalizándolos. Sí. Salir del fanzine. Sí. ¿Ya? Y la propuesta de valor más grande que tiene esto es que una vez que esto prenda, que es lo que todos nosotros esperamos, tal vez vamos a marcar una nueva generación de gente joven, ¿ya? Y solamente algunos privilegiados son los que van a obtener los primeros pasos. Es como el número uno de Batman, no todos lo compraron en su momento y ahora... Sí, pero aparte de eso también están construyendo un universo distinto, ¿cachai? Sí, ¿no? Y además los artistas que están acá son a lo mejor el artista del mañana. Sí, el famoso del mañana está a estar aquí. Sí. Son talentos de gente nueva y también este tiraje para gente nueva. Fyto ya lleva 15 años al menos. ¿Dentro del cómic? Dentro del 25, cómic. 25. Me quedo corto. Qué miedo. Sí. ¿Y la pregunta de quién viene la torta? No me pregunto esas cosas. ¿Por qué? Ah, ya. Dale, te caché. No, mira, yo soy joven. Ella es joven, ya pocos años, ya meses en esta situación. Claro, yo soy como... Se acaba de descubrir como en su magia, si que le gusta. Estoy entre... Claro, entre gestación. Oye, entonces... bueno, pero espérate, van en el tercero. Porque quiero llegar a un punto con esa situación. Van en el tercero, tienen algunos que van a sacar para el 2016. ¿Son uno por mes? No, trimestrales. Yeah. Somos 4 para el 2016. Ah, entonces por eso tú me decías 3, son geniales, claro. Yo decía, pensaba que era uno mensual. No, porque partimos en abril, mayo del año pasado, ya en 2015. Claro, nos propusimos hacerlo, y obviamente con la mente fija en que llegue a ser bimensual y que los dioses nos ayuden mensual, porque una publicación que se mantiene rotando y con un producto nuevo lo más rápido posible mantiene al público interesado, si no se olvidan de ti. Es lo que nos pasaba con Caleuche. Caleuche Comics en algún momento tenía una demora de casi 6 meses entre un número y otro, porque teníamos que esperar a que retornara la plata de las ventas, porque teníamos que esperar que un auspiciador, que se supone que se iba a poner, demoraba, hasta que al final, después de todos estos meses, aparecía y se ponía con plata, porque era la única manera de imprimir, si no, esto tiene que autosustentarse, al menos en lo que es el proceso de impresión, los pagos de impresión. ¿Y los pagos de los dibujantes también? También. Sí. Claro. O sea, en realidad el costo. Hay un costo, hay un costo real. Sí. Diagramación, impresión. Arte en la parte de dibujo. Sí. Guionista en algunos casos, porque tenemos ayudantes para Fyto, obviamente. Es un trabajo en conjunto, o sea, no es un colectivo de solamente los dibujantes. ¿Cuántos % gratis, personas trabajan gratis para sacar esta situación? ¿Hay un porcentaje de cada? A ver, Fyto, Paulina... Mario. Pero a los demás, aquí están los que... Pero no hay ningún otro dibujante que así como, oye, Juan, te puedo publicar una historia. Sí, bueno, yo conocía, déjame decirte que hay un muchacho que llegó hace poco, que es un dibujante profesional. Yo no sé si voy a arriesgar mucho diciéndolo, porque hablé con él, todavía no es nada seguro. Pero es un dibujante, uno de los grandes artistas de Chile, dibujante de Condorito, que me ofreció páginas gratis. Mira, no me quiere cobrar. Se las vamos a tomar porque realmente necesitamos. Y él quiere tomarlo esto como una experiencia porque toda su vida ha dibujado al pajarraco. Entonces quiere probar con algo distinto y lo vamos a conversar dentro de la próxima semana. Voy a contar con él para ver qué es lo que puedo ofrecerle. No, es, él es, no voy a decir el nombre, pero es un gran artista, es un muy buen dibujante. No, es parte de la serie. Es parte de la serie. Espérense, porque ¿sabes qué? Si decimos que él está dibujando gratis, tal vez otra revista lo van a buscar, ¿no? Sí, pero no creo. Mira, mañana mismo lo están llevando. El asunto es que él quiere dibujar de una manera distinta y he visto su obra, entonces yo sé que puedo hacer cosas que van por este lado que es más dramático, ciencia ficción. ¿Cuándo él estaría dibujando con usted? No lo sé. Tal vez para el número 4. Creo que para el número siguiente, que a todo esto sería nuestro número aniversario, así que además que podríamos preparar... Dale. ¿Alguna otra cosa? Sí, ¿por qué no? Po? De ahí juntamos más gente. Ya no, ya vamos a Pobrecito Mortal, sí, totalmente. Sí, me parece. Unas cositas. Y lo invitamos. Claro, y lo invitamos si te acuerdas de la vez anterior. Y aparece algo por ahí, uno que sí. Claro. Oigan, chicos, ¿qué más le iba a decir? Hablando de lo que decía Pepe, que bueno, una de las cadenas de distribución en el cómic es súper difícil, claro, ¿cierto? Es tan compleja para que pueda llegar un ejemplar, no sé, a Ichuncaí, no sé, o Coyhaique. O donde sea, ¿cachai? Para poder... Anduvimos por ahí, ¿eh? Me imagino, porque ustedes son súper aguerridos. Pero para que un ejemplar llegue allá, tiene que ver con muchas situaciones. ¿Cómo ustedes ven ese escenario adverso de la cadena de distribución? Eso es lo más duro de todo, sin duda alguna. Porque una revista de esta naturaleza, una publicación editada, debe tener un canal de distribución adecuado. Lo tuvimos en una época cuando existía Alfa y cuando existía también otra empresa que se llamaba Molino, y Vía Directa también, que fueron empresas en Chile que se dedicaron a la distribución con un porcentaje razonable para este tipo de publicaciones. No con el, no sé, yo voy a decir un speech, 70%, no es 70%, pero un poquito menos que eso. Se podía jugar con ello, pero desaparecieron aparentemente porque en Chile el mercado editorial está en crisis. Sobre todo el que tiene que ver con revistas y publicaciones que van a kioscos, o sea, ese tipo de publicaciones que son de lectura rápida, ¿no? No son de libros, eso van a librerías, bibliotecas, no, esto es la revista de kiosco, eso está en una crisis profunda en este momento, entonces claro, siendo así, desaparecieron los distribuidores originales y quedaron algunos que quisieron agarrar un monopolio de una manera bastante... ¿Por qué no decirlo abusiva? Avasalladora y abusiva. Sí, porque... Está de moda la palabra. Está coludido. Está de moda la palabra. Sí. Pero yo lo que estuve averiguando, todas las que hay, o al menos la que hay, no, es imposible que una empresa pequeña como esta pueda apostar a distribuirlo por eso. No, si queremos venderlo. Es porque te cobran un dineral extraordinario. Para ser súper honesto, nosotros tenemos un tiraje súper chiquito. Primero sacamos 400 y después vamos sacando 300 revistas. Pero estamos recién este año 2006 como poniéndonos como meta, ¿ya?, llegar a puntos fijos en este primer semestre. Un punto fijo sería un local. Una tienda, un local. Pero no el revista, ¿cómo se dice? El que vende revista en el centro. Es que a eso iba. Durante el año pasado nosotros estuvimos viendo otras posibilidades de poner a Cosmic en el mercado donde el interesado vaya por el producto. Sí. Y nos encontramos con que los kioscos y cosas así son un poco riesgosos, porque si bien no nos piden estas comisiones que comenta Fyto, que nos piden las grandes tiendas, ellos no se hacen responsables si es que pasa algo con las revistas. Te la chorean. Entonces, claro, si te las chorean, si se pierden, si es que no sé, pues se mojan, pero se rompen. ¿En serio? O sea, no tenía el viejo que la pone encima. El viejo la pone en el perrito ahí afuera. Y no sé, pues le pasa ahí que... De cierta forma es como una góndola. Claro, y si a las 2 semanas o a la semana yo paso y le quedan 5, patita de conejo. Dale. Entonces es como muy riesgoso para nosotros por un tiraje tan bajito. ¿Y después cómo te paga él? Porque, oye, ¿sabes que este mes no vendí ninguno? Ya, se supone que van a la concesión y te las tienen que devolver. Hay un porcentaje. Que te piden, oye, cada revista que vende, no sé, 500 pesos, lucas, ¿cachai? Vale, por eso mejor los puntos que tú decís, pues. Claro. Por nombrar la que dice el cómic, por decirte una cosa. Sí, es parte del consorcio del conglomerado de grandes empresas, pero lo que estamos haciendo ahora es contactar a pequeños negocios para pasarle algunos números de revista y para poder llegar a regiones. Porque... ¿Ya tenía uno confirmado? No, tengo 3 que están ahí como considerándolo, pero no. Chiquillos, pónganse con ellos. No, si alguien tiene una tienda de cómics en regiones, Sí, sí, queremos muchas regiones porque en este momento estamos solo enviando vía correo, que era lo que te comentaba a ti antes de que instalaras todo esto. Sí, estamos poniendo que estamos ofreciendo un envío como a lucas o a 800 pesos, que es como lo más barato que nos da correo de Chile, por el peso y toda la cuestión, claro. Nada, pues. Pero caliente. Sí. Y la verdad es que, claro, para un producto de 3 lucas de repente como que duele el bolsillo un poquito pagar una luca más por el envío, pues si estamos también con este público universitario, pero mira, es un país chiquito. Hay que tomar en cuenta, ya son 3 números, ya no sería... Sí, hay no sería un envío de un puro número. No, es que el pack ha funcionado mucho. El pack funcionó mucho. La vez anterior ofrecimos 0 y 1 a 5 lucas, porque cada uno cuesta 3, ¿sí? Y nos pidieron bastante. Y ahora tenemos 0, 1 y 2 a 7. Así que niños, si quieren... No, además, pero es que todas esas promociones además que las van a tener y yo las vamos a tirar en el transcurso que vaya al canal. Pero, mira, desde que Fyto se le ocurre esta idea y la lleva al papel y se empieza a divulgar todo ese proceso creativo, ¿cuánto tiempo dura para que aparezca el tomo 0? Y de ahí, del tomo 0 para que vayan saliendo los demás. Porque ahora, una persona tiene que estar esperando, son 3 en el año, ¿cierto? 4. Son 4 en el año, perdón. Pero como no partimos a principio del año, aquí tenemos 3, claro. Y igual es como largo el proceso, porque hoy día es súper inmediato, súper rápido, bajáis del PDF, ¿cachai? ¿No? Y lo leí inmediatamente. Claro. Entonces, ¿ustedes han considerado ese modelo? Sí, claro, pero como recién estamos entrando a esto, o sea, mira, Fyto tiene la idea y tiene la experiencia y todo, pero la verdad es que nosotros vamos recién como pillando los ritmos de... ¿Tienen PayPal? Sí, tenemos PayPal gracias a nuestro señor editorial, que él tiene el kiosco virtual de su aplicación. ¿Pero tienen miedo al PDF? ¿Lo han hecho en PDF? Eventualmente vamos a partir con... Este año vamos a tirar PDF, pero ya estamos en conversaciones con una editorial virtual. Bueno. ¿Ya? Con el, para hacer una asociación entre la editorial nuestra y la editorial virtual que quiere ofrecer los PDF. Sí, entonces, y eso nos va a tirar para afuera también, obviamente. Eso es una de las cosas que más nos interesa, que nos lean afuera, al menos en habla hispana. Tal vez en algún momento también podamos traducirlo. Estamos pensando traducirlo al inglés. Tenemos personas hoy día esta cuestión me traduce al inglés, compadre. Así es, y lo traduce. Pero es que cuando uno lo lee en español, y sobre todo Cosmic, que sí tiene modismos chilenos. Es que te dije, como con la... Todo puesto Cosmic, sí, está bien, me gusta. Lo vine con la polera porque me queda más grande. Sí, me gusta. Es que vamos a decir... Claro, pero... Cosmic sí viene con chilenismo y cuando uno lo lee, tú te puedes identificar un poco, lo puedes conocer. Viene con puta hueón y la hueá. Algunas cosillas. Algunas cosillas. Como estamos en un público adolescente, no queremos formar eso. Sí, porque... Sí, pero en el fondo, si tú le puedes poner tu voz a la lectura de Cosmic, tu voz mental me refiero, la idea es que también una persona de otro lugar pudiera ponerle la suya propia. Entonces, ¿cómo no va a ser? Eso no lo puedes lograr con Google Translator ahí en el... No podría. Entonces la idea es traducirlo y ponerle un poquito más. Pero se viene PDF. Pero igual queremos conservar, este concepto editado, porque la gente siempre va a querer buscar el objeto para la colección. Sí, yo igual iba para allá. ¿Ya? Claro. Si lo hemos pensado y sopesado hoy en día... ¿Quién colecciona PDFs? Yo coleccioné algunas cosas, pero ¿alguien más del público? No. Pero acuérdate, y nuevamente tomando en cuenta las palabras del viejo Stan, hablando sobre el éxito que está teniendo en los cómics descargables, que son material digital, él dice que los cómics son como las pechugas. Como los pechugas. Las pechugas. De que son muy bonitas en pantalla. Pero prefiere tenerlas en sus manos. Prefiere tener artritis, claro, todo el rato. Tienes que tomarnos. De a dos. Esa analogía física. Esta es la imagen al meme de mañana. Porque también dentro de esa área también hay seguidores de lechuga o de trasero. Claro, pues sí. Pero Cosmic también pero igual el objeto es súper válido, porque coleccionar un disco, ¿cachai? Tener el original de un disco, no sé, del lado oscuro de la luna, o qué sé yo, después el no sé, ¿cachai? No sé, es súper, tiene otro cuento, y quizás con esto que también pasa lo mismo. Vinilo. La idea nuestra es poder transformar nuestras historias en libros también. O sea, el compilatorio. Pero a color. Sí. Pero a color, las historias son en blanco y negro acá, y si quieres leerla de nuevo, te compras el libro y viene ahora a color. Sí, esa es una de las cosas a las que yo postulo. Es un tema caro, pero yo creo que eso, la única manera que va a funcionar es que las postulaciones, sí, pero yo quiero postular al fondo del libro nuevamente este año para ver si podemos ahora. ¿No creamos fondo del libro este año? No postulamos, no. Yo había ganado antes con otro proyecto. Sí, estoy ganado. Pero este no lo postulamos porque estamos recién empezando y estamos armándolo. Yo creo que este año sí lo vamos a hacer porque me parece que vamos a, con dos números más, vamos ya a ponernos los pantalones largos y el universo va a estar más expandido. Vamos a haber explicado tantas cosas en lo que se va a haber publicado que la gente ya, yo creo que va a entender bien lo que está pasando y va a seguir a los personajes, que es lo que más me interesa, que los personajes, la gente los interiorice. Claro, que los conozca y los quiera. Yo estoy tratando de hacerlos los más queribles posible. Bueno, están los villanos que estoy empezando a presentar, ¿no? Los antagonistas, los poderes. ¿Ya están en estos tomos? Están apareciendo. Están empezando a aparecer, sí. Y el concepto de ficción que hay detrás, que hay toda una explicación pseudocientífica que nos la explica nada menos que una gran estrella del rock mundial. Mira, esa es una de las cosas que yo hago, es que en mis cómics meto personajes de la cultura popular. Él es como el explicador oficial, el doctor Bulsara. Freddie Bulsara, no sé si... No. ¿Pero cómo? No, de verdad que no. Mira, también lo tenemos en el número 2, también está dándonos una explicación, ¿no? ¿Te parece? Pero cuéntame, ¿quién es? ¿No te parece conocido? Parece conocido, ¿no? Ah, pero claro que sí, pues todo el rato ahora caído. Pero nuestro doctor Bulsara... Es que está un poquito más flaco acá está... Esas son las etapas. Sí, claro. Mucha de la gente, chiquillos. Tenemos nada menos que a Freddie Mercury trabajando con nosotros. Sí, a mí le gusta hacer como estos niños. Sí, porque puedes tener a quien quieras. Yo lo agarro a todo el mundo, a todos los actos que no les pago. A Freddie Mercury, y pongo a Freddie del Cosmos. Por ejemplo, en Carla Alba, fíjate en esto, en Carla Alba... que es un cómic que hay acá, una ilustración que me hizo un artista argentino que colaboró con nosotros. Preciosa esa ilustración. Por ejemplo, el villano es Marilyn Manson. Ah, todo el rato. ¿Cachai? Y este tipo de acá, que no le quedó tan igual, pero yo quise darle la introducción. Este tipo es Bruce Dickinson, vocalista de Roboider. Bruce Dickinson de los 80. Y el más malo de todos es Ozzy. Y está... no, acá no aparece, pero aparece en las historias aparece que Ozzy Osbourne como uno de los villanos. Pero también ya está así como después de hartos murciélagos. Devorados, sí. Claro. Mira. Me gusta. Entonces, bueno. Ese tipo de cosas la gente ojalá las pueda comprender. Claro, así del reality. ¿Y cuándo apareciste entonces lo dibujado por ahí? No sé, yo no... Claro, ahí chiquillos con eso. En algún momento me irán a sorprender, pero... nada, estamos, mira, como te digo, estamos recién empezando, ¿cachai? Me ha sorprendido mucho cómo la gente nos está siguiendo. Tenemos muchos likes, tenemos casi 3.000 ya. Estamos llegando a los 3.000, en un año. En un año, súper bueno. Y ya se está haciendo eco en algunas partes. Nos han mencionado en algunos lugares, más que a mí, porque generalmente cuando inicio cosas yo, más que hablar de mis obras, hablan de mí. Y a mí no me interesa que hablen de mí, me interesa que hablen de lo que estoy haciendo. Yo quiero sacarme encima el estigma de haberla partido en televisión en una época, que es lo que me... Pero es que eso igual no sirve. Sí, claro, pero ha llegado la hora de que ese tipo que sale en televisión muestre que es capaz de hacer esta clase de cosas, que es al fin y al cabo para lo que se preparó. Uno va haciendo otras cosas, no es necesario que es como... Y que venga la muerte, como Francisco, que todo me gusta. O otros personajes que no sé, de la misma época, ¿cachai? Del mismo programa, de... No un nombrar, pero que estamos hablando de esto, ¿me cachai? Que esa es la intención. Me gusta lo que están, chiquillos. Me encanta también el equipo que se ha formado bajo la dinámica y cómo han llevado la cosmovisión, que lo llevan dentro. Le brilla el ojito cuando estaban hablando de la... Yo los veía haciendo un paneo que estaba haciendo así, mental, cómo le brillaban los ojitos cuando conversaban sobre sus cosas. Es que hemos tenido nuestro feedback. No esperábamos quizás tanto, como te digo recién, nos pusimos unas metas que es parte de las tareas de nosotros como los cuadraditos, de decir, ya mira, este año... nosotros empezamos el año pasado en la Comic Con del año pasado, dijimos ya, pues nos juntamos en enero del año pasado, bueno, nos juntamos con los dibujantes, dijimos este es el proyecto, ¿quieren participar? Los chiquillos ok, estas son las condiciones, bla, bla. Dijimos para la Comic Con va a salir nuestro número 0, que es el número Génesis, en el fondo tiene un poquito de toda la historia, es el número que más historias tiene adentro, y dijimos Este año nosotros vamos a dar a conocer la revista. Vamos a aprender los ritmos de trabajo, a ver cuánto se demora cada uno, cómo son y qué es lo que necesitamos, qué son los, no sé, auspiciadores, cuánto nos demoramos en imprimir y cuánto nos demoramos en bla, 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 bla. De todo. Claro, y dijimos, el 2015 va a ser para esto y nos proponemos sacar 3 números. Así que las primeras metas están cumplidísimas, bueno, con mucho sudor y lágrimas, como viste tú, pero al final súper bien, los chicos están comprometidos y este año ya estamos, como dice Fyto también, poniéndonos los pantalones largos. Sí, pues 400 ejemplares más o menos de cada uno. Claro. Son 8... Oh, mis matemáticas, yo soy colegio fiscal, así que... 1200. Gracias por la corrección, profesor. Yo también estoy en el colegio fiscal. Sí, yo también. Sí. Con números de... No, pero yo lo digo porque de verdad, con número de bomba, yo estoy en un colegio de número de bomba, que era como la bomba H, pero... Bueno, pero no importa, eso es otro tema. El número viene seriado. ¿Cómo? Del 1 al 400 si vienen seriados. No. Oye, tampoco hay tantos ejemplares, ¿cachai? Pero me gusta, porque son 400 ejemplares de cada uno. Postulamos a llegar a los 1000 en algún momento. No, yo sé. Cuando lleguen los auspiciadores, esa es la otra cosa, la búsqueda de auspiciadores. Firmado por los artistas. Porque la mayor cantidad de ventas se han logrado en Comic Con. Sí, pues se van a lograr en esos espacios. Y otro tipo de ferias donde van artistas que dibujan en la revista y las firman. Además de Fyto, que también hace su firma típica. Paréntesis, no sé si se puede hacer. No, dale. Hablando de los eventos y todo, 30 y 31 de enero, Anime Expo, vamos a estar en el Artist Alley, en la estación Mapocho, por favor, si quieren. O sea, mañana, cuando salga este programa, quizás va a ser el 30. Corran para que conozcan Cosmic. Anime Expo, por último, si no tienen entrada, espérennos afuera, nos mandan un mensaje interno. ¿Ustedes pueden pasar entradas? Sí, les dejamos un numerito. No tenemos entradas ahora. Ah, pero un numerito así como... Pero una foto con Fyto y la firma. Y además que tienen la posibilidad de conocer a una de las pocas revistas de cómics colectivos que hay en este momento en Chile. No hay, no sé, debe haber una o dos, pero más a nivel de fanzine. Blanco Experimental es otra publicación, pero más a nivel de internet, es una publicación en PDF, pero esta es una revista editada, entonces no hay revistas de esta naturaleza que tengan el carácter de Cosmic, revistas de colectivo, o sea, donde hay muchos artistas trabajando en ella. Doctor Morty, bueno, un libro que salió hace un tiempo atrás. El Doctor Morty es un libro, genial, no sé, hay muchos, hay muchas novelas gráficas. La novela gráfica está muy de moda hoy en día. Sí. A mí también me gusta. Cuando usted me lo contaba. Es que cada una de las historias están dentro del carácter de saga para una posible novela gráfica. Claro. Ahí se van a encontrar seguramente con el continuará. ¿Ya? Sí. Pero cuenten con que la historia va a terminar, la van a contar al siguiente, 2 meses después va a continuar la historia lentamente hasta que hayamos logrado una cantidad de páginas tal que nos permita postular a premios concursables y poder generar un libro de terminaciones un poco más lujosas. Sí. Ese es el... Me parece, puta, yo los aplaudo de verdad. Bueno, que se están sacando la cresta por algo que es del corazón. Algo que quieran decir para cierre el programa, aparte de decir que hoy, chiquillos, ellos me acaban de dejar estos 3 y el trabajo de un año, ¿cachai? Para que los puedan, que le pongan like, que diga el mejor comentario, no sé, vamos a ver entre cómo inventamos una dinámica para poder regalarlos, ¿cachai? ¿No? Y si es de afuera de regiones, el envío es gratis. Y pongan like, comenten y todo eso. ¿Algo quieren decir para hacer un gran? Bueno, una frase para el bronce es que fíjense en este fenómeno tan particular que al menos a mí me está afectando mucho positivamente, y es que antes, en los años 80, había puros hombres dibujando cómics, no había mujeres. Y ahora, gracias a esa extraña sensibilidad que produce el manga, el 80% de Cosmic, por ejemplo, lo componen mujeres dibujantes y mujeres con una gran capacidad, con altísimo nivel. Las mujeres aparecieron, se pusieron a dibujar cómics, y de pronto me estoy dando cuenta con un poco de miedo y nerviosismo que lo están haciendo hasta mejor que los hombres, compadre. Porque ellas narran de una manera distinta, no tan toscos como los hombres. Los hombres tienen otro modelo, otra forma de contar una historia con imágenes. Las mujeres tienen una manera más accesible, más sensible, incluso podría decirte que más bonita que nosotros, y me he sabido aprovechar de ello. Hay una sutileza, Sí, pues tiene que haber los femeninos de estar en presencia de... Claro. Entonces, me he sabido aprovechar de ello y es por eso que la... Porque, bajo el contexto... No de las chicas. Sí, no, me he querido aprovechar de que las mujeres están haciendo mejor que los hombres a ratos cómics y he contado afortunadamente con el concurso de ella. Y bueno, tengo una chica aquí ejemplar que me está ayudando también, o sea que no... Pesada como ella sola. Sí, no puedo pedir más. Llega el hombre acá también. Y bueno, no, eso. Yo debo decir algo, sí. Yo, desde la parte editorial, analizando la Cosmic 0, 1, 2, para la gente que acostumbra a leer harto cómics, manga, europeo, japonés, americano, se van a dar cuenta de la evolución y los saltos evolutivos que hay entre número y número. Sí. La calidad va en aumento. Me gusta. Sí, me gusta. O sea, ya la calidad va realmente, uno nota cómo va subiendo la calidad. Porque además se van acostumbrando a dibujar los mismos personajes, se acostumbran al diálogo del cómics con el lector. Los artistas se van apropiando del personaje y cada vez afinan más lo que están haciendo. Se nota. Me gusta. ¿Y en tu caso algo que quieras decir? No, yo la verdad solo quiero que nos apoyen, que nos den más likes, que vean la entrevista. Acá también estamos en algún otro... no sé, los chicos de Roboider también nos entrevistaron hace poquito también, porque nos queremos dar a conocer, queremos más público, porque queremos en el fondo hacerles... llegar a este trabajo duro que estamos haciendo, que hacen los dibujantes, los guionistas, y queremos que también lo disfruten con nosotros. Y qué mejor manera de que si nos apoyan para seguir adelante, porque en verdad necesitamos, aparte de las lucas y todo eso, las buenas palabras, que nos inviten a más eventos, que nos vean. Entonces la idea es véanos. crean en nosotros, porque creemos que es lo mejor que hemos hecho hasta el momento dentro del mundillo del cómic. Yo tengo mi experiencia pero creo que esto es lo mejor que he hecho, porque antes yo trabajaba solo y ahora que estoy acompañado con gente tan luminosa, me parece que eso es lo que lo ha llevado a lo que es, o sea, no solo yo, sino que la gente que está apoyando el proyecto. Sí, lo bueno es que también lo estamos haciendo de la manera más profesional posible. Si bien hay cosas que, claro, uno va... Trabajando en todo el momento. Claro, en el momento hay decisiones que tomar, todos estamos tratando de hacerlo todo como debería ser, pero no es, por eso nos alejamos del fanzine, porque... Bueno, es que están pasando muchas cosas en el cómics también. Claro. El cómics está revolucionando, se están abriendo otras cosas, ya no es como lo de antes. Queremos también aprovechar la ola en este aspecto de que decir, oye, la gente está volviendo a leer cómics en esta época, una época... Sí, por ejemplo, yo quedé sorprendido con los años de Allende, de Greta. O sea, los años de Allende, ¡pah! Explosión cerebral. Y que en el fondo, como estamos en una era tan visual, la gente, la forma de aprender, o sea, esto yo lo vi, no sé, pues hace unos 8 años atrás, en mi hermana menor, que es como que sabe toda la historia de Chile porque salió un cómic de la historia de Chile, donde salía Prat y todo pero por sus canales se me dio a ciertas cosas. Porque la imagen se te queda, o sea, una imagen vale más que mil palabras. Y eso también es lo que estamos mostrando en el cómic ahora. Y más que mis palabras, es todo el trabajo que ustedes hacen. Así que yo es fascinado tenerlo acá en el canal Pobrecito Mortal. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, de verdad. Todo el apoyo. Sigan a esos cabros, ¿cachai? Sigan a esos cabros, ¿cachai? Vean esto. Después en un futuro más vamos a tener una segunda y vamos a seguir en tercera y vamos a un seguimiento. Nosotros fascinados. La próxima vez venimos con... Sí, venimos con rubor. Sí, algo así. Bueno, chicos, Cosmic Magazine Chile en Facebook, en Twitter, Cosmic-Chile. Y participen. Abajo todos los links de ellos, cada uno personalizado, castellano, para que puedan seguir con... Mándenos su fanar también, mensaje interno de Facebook, cosmicchile.com. Ahí tiene un correo que puedan... Sí, cosmicchile.com. Dale, ¿algo más? Bueno, si quiere colaborar con nosotros, somos llanos a recibir colaboraciones. Me parece. Cerramos el programa del día de hoy con los chicos. Participen. Público allá, estamos llenos. Chao, padre, que estén bien. Gracias. Chao, gracias. Bien. Bien.